Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí del Genshin Impact. Y en esta ocasión vamos a hablar, pues un poquito, ¿no? Del banner que se nos viene, que viene siendo el banner de Kokomi, el nuevo personaje de Hydro que se va a incluir al juego. El cual, bueno, ya está a cierto punto confirmado, ¿no? Y bueno, el gachapón, como todos los gachapones, tiene su nombre único, que va a ser el Brillo del Océano. El cual nos va a incluir, obviamente, a Sango no Miya Kokomi como el nuevo personaje jugable. Y que también vendrá con su respectiva misión legendaria en su momento. Y viene acompañada de tres personajes 4 estrellas, como es costumbre. Los cuales vienen siendo Xingqiu, Beidou y Rosaria. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de cada uno de esos personajes. Y ver si realmente vale la pena, pues, invertir en ellos o no, ¿no? Obviamente, primero hay que sacar la carta maestra, que viene siendo el hecho de que si te gusta el personaje, tira por él, ¿ok? No existen decisiones equivocadas en el juego. ¿Qué más da que el personaje pegue 5 y los demás peguen 10.000? Si así te gusta, te va a funcionar de alguna forma, ¿no? Y bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a dejarlo mejor para el final, que va a ser a Kokomi. Vamos a empezar pasito por pasito, ¿no? Y vamos a ir viendo a los personajes que nos vienen, ¿no? Empezando por nuestro carismático y dulce Xingqiu. Xingqiu es un personaje 4 estrellas de tipo hidro, que podríamos decir que es un personaje fundamental en este juego. No solo porque sus habilidades son simplemente increíbles, sino que este personaje en general funciona en una cantidad casi infinita de composiciones, además de ser una excelente batería de hidro hasta cierto punto, debido a sus extremas cooldowns, pero cuando tiene la espada de sacrificio, pues Xingqiu pasa a otro nivel, ¿no? Además de que, bueno, es el motivo por el que los carries de piro como Diluc o Hu Tao son meta. Porque bueno, gracias a este hombre que constantemente consulta y está mojando enemigos una y otra vez, pues rompe un poquito el juego. Y bueno, además de que es un personaje que hace muy buen daño, ¿eh? No es un daño despreciable de ninguna forma. Así que puedes sacarle muchísimo provecho. En fin, si es una que tienes y vas a buscar constelaciones, pues bueno, no de todos los personajes vale la pena tener todas, como es el caso de Bennett, que las 6 no vale la pena. Y en el caso de Xingqiu podemos ir viendo una por una, siendo que la primera constelación es muy interesante, simplemente aumenta un poquito su daño de su ulti, porque digo, su ley elemental, porque su ley elemental te pone unas espaditas alrededor que te protegen del daño que te hagan y te cura. Bueno, pues con este brother lo que vamos a conseguir es tener una cuarta espada, que bueno, es un poco más defensivo, pero no es la gran cosa. La 2, que esta sí es una maravilla, extiende la duración de la ulti en 3 segundos. Y cada que las espadas golpean, reducen en un 15% la resistencia de los enemigos, haciendo que Xingqiu haga más daño. ¿Okay? Esto es muy, muy interesante y bastante útil. La 3, como ya sabemos, nos aumenta 3 niveles la ulti. La 4, dice que mientras más tiempo se activa la ulti, mientras pase el tiempo, cada vez va a ser más daño, ¿no? O sea, tú activas la. ¿Cómo se llama? La ulti, me parece. ¿Sí, la ulti? ¿El sable? Sí, activas la ulti y mientras la ulti esté activada, hace más daño tu habilidad elemental. Así que bueno, el truco con Xingqiu para cargar energía es tiras elemental, activas ulti y tiras elemental. ¿Por qué? Porque la primera elemental sirve para empezar a adquirir energía y la segunda sirve para adquirir todavía más energía y hacer daño. Entonces, bueno, es una constelación muy interesante. La quinta constelación nos aumenta en 3 niveles de elemental y la sexta constelación es de lejos la mejor, ya que nos aumenta el daño de la ulti, básicamente. Cada dos ataques, el tercero va a hacer más daño, ¿no? Y aparte eso le recupera energía elemental, lo que le permite cargar más rápido la ulti. Algo fundamental a cierto punto, pero tampoco así necesario, ¿no? Con que tengas la constelación 2 es más que suficiente. Ya las demás, como dicen por ahí, es avaricia, pero nunca vienen mal. Un personaje muy interesante, muy poderoso y que yo recomiendo muchísimo que consigas si no tienes. Ahora vamos a pasar a Beidou. Beidou es un personaje bastante poderoso, sí, muy god, la verdad. Es un personaje que no viene mal tener, pero no es un personaje así que digas fundamental. O sea, no es algo que necesites realmente. No es un personaje que digas lo necesito en mi equipo, como si lo puede ser Xingqiu, lo puede ser Bennett. No, es un personaje perfectamente esquipeable, por decirlo de alguna forma. Que bueno, no tiene mucho que tenga relevante, ¿no? Obviamente es un personaje divertido de usar, ya que bueno, su contraataque hace muchísimo daño y su ulti contra dos enemigos es lo más poderoso que existe en el juego. Pero aún así, tenerla o no tenerla, realmente no hay diferencia, ¿ok? O sea, si sacas a Beidou, pues bien, un personaje muy bueno gratis, pero si no la sacas, pues tampoco, ¿no? Hay otros personajes que pueden hacer lo que ya hace. Tal vez no mejor, tal vez un poquito peor, pero bueno,
Beidou al final del día es un personaje muy poderoso y muy bueno, pero que tampoco es fundamental como si lo es Shinkyu. Respecto a sus constelaciones, lo más interesante de Beidou es la constelación 2, pero vamos a verlas todas rápidamente. La constelación 1 lo que hace es que tú activas la ulti y absorbes daño, ¿no? Es una habilidad y aparte un escudo. Esto es muy defensivo, ¿ok? Así que bueno, es como que la opción más meh. No viene mal, pero tampoco es que digas la gran cosa. La 2 es una constelación buenísima, ya que los rayos que invoca la ulti rebotan entre los más entre los enemigos. Eso hace que aumente muchísimo el daño de Beidou. Y bueno, aumenta en 3 niveles la ulti. Ya sabemos. El cuarto dice que tras ser atacada, los 3 números de Beidou hacen 20% de daño electro, ¿no? Tú recibes daño y cada que golpeas vas a ver que haces daño electro. Y ya, no es la gran cosa. El daño es, pues, hasta cierto punto despreciable, tampoco es que se note mucho. Y te aumenta el nivel de la elemental 3 puntos. Y la sexta constelación, activar la ulti, disminuir la resistencia electro de los enemigos en un 15%. Esto es muy interesante si juegas a Kekin con Beidou, porque bueno, con Val no se puede porque Val no cumple los requisitos para la ulti de Beidou, pero Kekin sí. Entonces esto con Kekin, nada mal, nada mal. Una sacarosa para sombra verde, está Beidou y listo. Pues vas a ver un daño electro bastante, bastante potente. Lo recomiendo bastante. Y pues ya está, Beidou es una que, te digo, no es tan fundamental como Shinkyu, pero que viene bien tener y es entretenido de usar. Ahora vamos a ver a Rosaria, que es el tercer personaje que se nos viene. Rosaria es un personaje de tipo crío y es un personaje muy polivalente y muy útil en numerosas circunstancias. Porque, por ejemplo, para empezar, es un personaje fácil de equipar, no te la vas a complicar. Su mejor arma es, por ejemplo, esta de Lanza Espina Dragón, la consigues técnicamente gratis haciendo exploraciones en Espina Dragón. Y es un arma excelente para Rosaria, ya sea que la juegues a carry físico, a carry en permafrost o incluso derretidos inversos pueden llegar a funcionar. Además de que es un personaje que soportea muy bien a todos los personajes de piro que quieras jugar a derretidos, y es un gran support para daño físico, ya que con constelaciones disminuye resistencias físicas. Y bueno, hablando de constelaciones, vamos a verla un poquito. Básicamente es por constelaciones de lo más interesante, ya que cada que Rosaria mete un golpe crítico, su luz de ataque y su daño de ataque normal aumenta un 10%. O sea, si tienes buena probabilidad, este efecto es permanente, ¿ok? Así de sencillo. Tienes 10% más ataques normales cada que lanzas un crítico. Esto se puede volver permanente cuando tienes una buena probabilidad crítica. La segunda constelación es de lo más interesante, ya que aumenta la duración de la ulti 4 segundos. Eso es bonito. La tercera constelación aumenta en 3 el nivel de la ulti. La cuarta dice que metes un golpe crítico con confusión impronunciable, o sea, con el elemental. ¿Sí, no? No, con la crítica. Bueno, después que ves un crítico y recuperas 5 puntos de energía elemental. Este efecto se practica una vez con cada confesión impronunciable. Es un elemental, ¿ok? Tú tiras tu habilidad, metes un crítico, recuperas energía elemental y ya está. No hay mucha historia. Esto, 3 niveles, nuestro talento 2. Y ya está. O la ulti, no me acuerdo. No me acuerdo si es la elemental y esta es la ulti. O al revés, pero bueno, eso es completamente relevante. Simplemente nos sube 3 niveles una de las habilidades. Y bueno, la sexta constelación lo que hace es que atacas un enemigo con Extramunción, algo así, y reduce resistencia física en un 20%. Esto es una bestia, ¿ok? Esto sirve muchísimo para personajes de tipo físico. Tú tiras la ulti de Rosaria, cada que le hace daño a los enemigos, personajes como Eula o Razor que juegan a daño físico, tienen más ventaja porque haces más daño físico. Entonces lo suyo, el mejor equipo con Eula, vendría a llevarte a Eula, llevarte a Rosaria, llevarte a un personaje de electro para meta superconductor y listo, cuando tienes constantes buffos de daño físico y ya está. Haciendo que es Rosaria, pues como puedes ver, es un personaje muy muy versátil. Y sus constelaciones, lo bonito que tienen es que algunas sirven para especificarte en ciertos roles, ya sea para support, ya sea para DPS o ya sea para support de daño físico, ¿no? Como puedes ver, para adoptar más constelaciones implica que más roles puede usar efectivamente Rosaria. Así que es un personaje muy interesante que yo recomiendo que consigas, porque si juegas mucho a Razor o si juegas mucho a Eula, este personaje es muy interesante, sobre todo si le consigues constelaciones. Y bueno, ya vamos al plato fuerte, a lo que más nos llama la atención a todos, que viene siendo Kokomi. Kokomi es un personaje que para nuestra mala fortuna no tiene buena pinta. ¿A qué me refiero con esto? No hablo obviamente de la estética pues es algo completamente aparte del tema, pero si nos vamos un poco a la rama objetiva, lo que hemos podido ver de ella es que es técnicamente una Kiki de Hidro.
Para los que no sepan, técnicamente el problema de Kiki como 5 estrellas es que es un personaje que está restringido a ese rol. No puede hacer otra cosa más que curar. Como por ejemplo, Bárbara puede ser un support de hidro, o Diona puede ser un buffer de maestría elemental, un escudero, un support de crío y aparte un healer. O sea, comparada con todos los healers del juego, Kokomi no hace nada que Kiki no haga mejor. ¿Okay? En la opinión a nivel healer, Kiki va a estar siendo mejor que Kokomi. Solo que la ventaja es que tal vez que Kokomi cure de manera más ágil que Kiki, ¿no? Pero no creo que cure en mayor cantidad que ella, ¿no? Kiki, la corrosión de Kiki es rotísima y difícil de superar. Pero al final del día, el hecho de que Kokomi no pueda prestarse a tomar otros roles fuera del healer la restringe bastante. Además de que sabemos que Kokomi tiene un talento que hace que tiene menos 100% de probabilidad crítica. Esto significa que Kokomi no puede hacer críticos. No hay forma. Entonces es un personaje que no hace daño. Tú dijeras, no, si el equipo con moto en ataque, no importa, no es crítico. O sea, ¿cómo no te gusta que llegas a meterle un golpe sin crítico? Por ejemplo, yo, el no crítico más grande que he metido, ronda por ahí de los 18.000. De los 17.000, más o menos. Y comparado con el crítico, que llega casi a los 50k, no le llegas, o sea, es un daño bastante mediocre. Entonces, sí te hace replantearte qué tanto potencial tiene, ¿no? Pero ojo, tiene cosas buenas, como por ejemplo que al ser una curación como por tics, como la habilidad elemental de Mona, puede ser un buen soporte de hidro. Haz de cuenta, tú puedes llevarte con un Diluc a Kokomi y ya te ahorras el healer. Te puedes llevar a Diluc, Bennett, Sakarosa y Kokomi. Y listo, Kokomi funciona como tu healer y como tu soporte de hidro. Pero obviamente va a estar mejor Shen Q, así que bueno, ahí está la opción, ¿no? También la puedes llevar, llevártelo para build de Permafrost. En lugar de llevarte a Bárbara como healer o a Diona, te puedes llevar a Kokomi, ¿no? Te llevas, no sé, ¿qué te gusta? Rosaria o Kaeya como tu carry, a Chongyun para que puedas meter daño crío, te llevas a Kokomi para que meta agua constantemente y te esté curando, y Sakarosa para que meta sombra verde y debilites crío. Y ya en esta composición Kokomi puede ser bastante interesante porque es un healer constante. Pero al fin de cuentas lo que tú vas a buscar de Kokomi es mantener a tu equipo vivo permanentemente. No necesariamente pegar con ella, porque tengo entendido que su ulti lo que hace es que generas una explosión de hidro. Y como pegas son ataques normales y esas más cosas que empiezas a curar. No me he informado bien respecto a sus habilidades. Pero bueno, más o menos hace algo como eso. Y pues, otra vez, ¿no? Hasta que Kiki su ulti hace daño, ¿no? Así que bueno, yo recomiendo mucho que te lo pienses. Si te gusta el personaje, pues tira por él. No creo que sea mal personaje. Pero no ofrece nada que no nos ofrezcan otros personajes. Y que aparte de esos personajes, tengan más utilidad. Porque, por ejemplo, si vas a escoger por healers, si tienes a Diona, no necesitas a Kokomi para nada. Kokomi es inferior a Diona en todos los sentidos. Tal vez en daño Kokomi sea mejor, pero pues, Diona te proporciona muchas más ayudas. Ahora, la comparación más interesante: ¿Kokomi o Bárbara? Pues sinceramente yo me quedaría con Kokomi porque al menos sus habilidades le permiten ser un support de hidro más constante. Siendo que con Bárbara, su elemental, sí, las gotas de agua de esas notas. Si te pegas a los enemigos, los mojas, pero pues, te pegas a los enemigos. Y si el enemigo está hecho de rayo y te mete electrocargado, pues te va a estar aturdiendo cada rato, ¿no? Y va a ser un castre. Cosa en Kokomi, ¿no? Ya Kokomi es como que una curación más segura, más estable y obviamente más grande. Porque, o sea, Bárbara cura mucho, pero Kokomi va a curar una barbaridad. Entonces, como mejor que Bárbara sí es. Eso sí, mejor que Bárbara sí es. Mejor que Kiki, lo dudo. Pero sí te creo que tenga una curación más ágil que la de Kiki. Pero la de Kiki al final del día va a ser más contundente y va a ser más notoria. Así que bueno, yo te puedo decir la primera objetiva. Si tienes a Kiki y a Diona, no te recomiendo sacar a Kokomi porque ellos dos hacen lo que hace Kokomi y tal vez lo hagan mejor. ¿Ok? Bueno, Diona no es que lo cure mejor que Kokomi o yo no, pero por todo lo que te aporta es mejor. Y Kiki, como te dije como 30 veces, yo creo que va a curar más que Kokomi de todas formas. Pero aún así podemos intentarlo. Obviamente esto está basado meramente en la especulación. Hasta que no tengamos al personaje aquí en nuestras manitas para jugarlo, no vamos a saber exactamente de qué es capaz, ¿no? Capaz que tiene una sorpresa por ahí. Habrá que probarle constelaciones, habrá que probarle pues el daño y demás cosas, ¿no? Además, otra ventaja que tiene Kokomi es que es súper fácil de equipar. Ponle el cuento de cazadores de dragones, refinamiento 5 y se acabó. ¿Por qué? Porque escala con vida y el cuento te da vida al final del día. Entonces queda perfecto para Kokomi. Y sacar su arma, no. Eso sí,
No. Y hablando de armas, vamos a ver el gachapón de armas más rápido que el de personajes, porque es menos interesante. Y bueno, vamos a dejarlo mejor para el final otra vez. Y vamos a ver rápidamente esto. La espada de Favonius, el mandoble. Ah, sinceramente, no hay personajes que le saquen provecho a lo mucho Sayu para que spame su ulti y cures más. De ahí en fuera, de poco más sirve, ¿no? No hay, no tiene así que digamos un daño extraordinario, así que... El Códice de Favonius es un buen libro para generar mucha energía, es interesante con Sakarosa. Y tal vez con Mona, porque Mona necesita recargar energía, pero pues con Mona al final del día siempre los merodeadores o las alas celestiales o el oración de los... no sé qué perdas, siguen siendo mejores para Mona al final del día. Entonces el Códice de Favonius es un buen arma para cargar rápido tu habilidad. Se la puedes poner a Sakarosa en la que consigues el libro de los sacrificios. Y ya está. A menos que equipas a Sakarosa con el cuento de cazadores dragones, ¿no? Pero si fuera, pues el Cofonius no es como que tenga mucha utilidad, pero no es mal libro de todas formas. En los personajes que puede usarse, sí tienes lo suyo, a cierto punto. La lanza del dragón, esta es Goth, ¿ok? Esta lanza es muy buena para Shangling y para Hu Tao. Solo que el problema es que pues nos dieron ahorita la de catch, la captura, que esa lanza que consigues pescando, que es mejor. Pero solo es mejor para Shangling. Para Hu Tao sí te recomiendo mucho esta. Es la lanza free to play más decente para Hu Tao, en mi opinión. A menos que, bueno, si ya tienes otra lanza de 5 estrellas, es mejor para Hu Tao por el simple tema de daño. Pero esta lanza no es especial, ¿eh? Sobre todo con Shangling, que haces vaporizados, pero con Shangling la captura es mejor. Y esta lanza solo te recomiendo con Rosaria, si vas a jugar a derretidos inversos, o con Hu Tao, si la quieres de carry y no tienes el báculo de Homa. O alguna otra lanza 5 estrellas que le pueda servir, ¿no? La flauta, bueno, para Kiki se acabó, y tal vez para Jin. Yo creo que para Jin y para Kiki primordialmente. ¿Por qué? Porque son healers que curan mientras más ataque tengan. Entonces, Kiki, bueno, es una espada que le va a dar mucho ataque y va permitir que haga un poquito más de daño. Y en el caso de Jin, la flauta lo que tiene es que va a permitirle más daño a Jin. Pero aquí la Favonia o otras espadas también pueden ser rentables para Jin. Ahora sí que es una espada no fundamental para nadie. Así que si te la dan, pues bien. Y si no te la dan, pues tampoco, ¿no? Ahora el último acorde es un arco muy bueno. Sobre todo para Venti, por ejemplo. Que ahorita los Anemo con maestría elemental son rotos. Es un arco que te da maestría elemental y que bufa tus daños de tus habilidades, tengo entendido. Un arco bastante interesante, muy bueno. Y yo creo que todo lo que está aquí, junto con la lanza de dragón, es lo mejorcito de las 5 armas, ¿no? Y ahora, las armas 5 estrellas. Pues si lo que tú quieres es el cortador de jade primordial, yo creo que no me merezco todas, porque esta arma tengo entendido que te la tienen en el permanente, si no recuerdo mal. O si no me acuerdo si era esta y la lanza o solo la lanza. Pero bueno, imaginemos que no te lo tiran. Vale la pena de todas formas. Yo creo que por el simple hecho del arma nueva que nos viene, no. Porque la luna inalterable, esta de Okomi, es un arma que es de secundario, te da vida. Su estadística secundaria. Desde ahí se restringe. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo que ocurría con la lanza de Val. La lanza de Val tiene la problemática de que, aunque es buena para carga de energía, es un arma hecha únicamente para Val. Lo mismo pasa con esta arma que viene. Es un arma hecha para Kokomi. No te va a servir. Mucho te sirve con Bárbara. O sea, te sirve con Kokomi y con Bárbara. Imagínate, Bárbara, obviamente, porque Bárbara es el healer más usado del mundo, ¿no? Pues no, todo el mundo usa Bennett, usa Diona, usa Kiki. Nadie usa Bárbara. Entonces esto, para Bárbara no sirve. Kokomi, ya te dije, Kokomi tal vez no sea algo tan increíble. Y es un arma hecha para ella. O sea que para Kokomi esto es Dios, ¿ok? No hay nada mejor para ella, pero cada pregunta, a menos que alto sin pesa Kokomi, no vale la pena, porque, o sea, no es un arma que puedas dársela a otros personajes, ¿no? No es como de, pues mira, no tengo a Komi, pero me sale esta arma, bueno, se la doy a, no sé, Ningguang. No, no puedes, ¿no? Ningguang no le saca ningún provecho, porque ese escalado de vida no te sirve para absolutamente nada. Entonces, al ser un arma muy restringida a ciertos personajes, no vale la pena que le dediques protogemas, ¿no? No lo recomiendo para nada, a menos que de verdad quieras tener a Komi en su auge. Ahora sí que va a depender de ti. Y la cortadora de jade es una muy buena espada. Muy muy buena espada larga. Excelente para Keqing, para Jin y para Bennett también puede ser interesante. Y Kiki si quieres, por algún motivo la juegas a daño. Y bueno, yo creo que de esas dos armas la cortadora de jade es infinitamente mejor que la luna inalterable en todos los aspectos. Pero yo no me arriesgaré a obtenerla por el riesgo de obtener esto. Así que bueno, ya va a quedar en ti al final del día, ¿no? Y bueno,
Yo, esto es lo que te puedo decir sobre los banners que se nos vienen aquí al juego. Ahora sí que ya, si quieres terminar de comprobar con Kokomi o con algunos personajes, recuerda que se viene el evento de nuevas sensaciones, que viene cada cambio de banner, en el cual nos ponen a los personajes que vienen en el gachapón como prueba. No siempre ponen los cuatro, a veces ponen solo dos, a veces ponen los cuatro. Creo que en esta semana no ponen los cuatro. Y ahí puedes meterte a probar un reto a Kokomi con lo que te dan para ver si te termina de convencer o si de plano dices skip, ¿no? Porque pues al final del día creo que por ahí dicen que los siguientes que se nos va a venir son Tartaglia y Hutao. Pero, y bueno, la verdad, cualquiera de los dos vale mucho más la pena que Kokomi, ¿no? Tartaglia, un DPS hidro constante a cierto punto, y Hutao, bueno, mejor DPS pierde el juego. Entonces, bueno, ya al final del día va a quedar en ti. No quiero que te influencies por mis palabras, tómalas de referencia nada más, igual que las de otros creadores de contenido. Si a ti te gusta Kokomi, por mucho que la gente diga que es una bárbara 5 estrellas, si a ti te gusta, adelante. Tu Kokomi va a llegar a ti y vas a darle todo el amor que necesite para que dé todo eso. Ah, sí, hablando de Kokomi, considera que es un personaje muy restringido, ¿ok? No es un personaje compartido. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dije con su arma. Es un arma hecha únicamente para ella. No sirve para nadie más. Y sus artefactos son exactamente lo mismo. A lo mucho puedes compartirlos de Bárbara, tal vez, porque a Bárbara pues la vida es a pura vida, ¿no? Vida en el reloj, vida en la copa y bono de curación en la corona, ¿no? Es lo que le pones a Bárbara. Entonces tal vez a Gokomi le puedas poner los artefactos de Bárbara, pero no sé si tú tengas buildada Bárbara. Y si no tienes buildada Bárbara, entonces tienes que farmear artefactos. Y para Gokomi no solo eso, sino que aparentemente Kokomi tiene el problema de que se cura tanto que no necesita doncella llamada. Entonces lo suyo va a ser ponerle o el set de las profundidades, que se le da daño hidro, o el set de la armada, para que su medusa, esa que saca haga tics de daño y te aumente el ataque, y aparte le das 20% más de vida, ¿no? Con dos pies del set. Ahora sí que va a depender de ti, pero considera que los artefactos de geoarmada y de profundidades que farmes van a ser únicamente para ella. Porque obviamente, el set de profundidades, a lo mucho le pones dos piezas a Shenkiu y el set completo de ataque con probabilidad de daño crítico solo a Tartaglia. Y va a ser el primer personaje. La ventaja es esa, que bueno, en este juego la mala suerte abunda. Entonces, por primera vez, esos artefactos de vida que te dan defensa y vida te van a servir de algo, ¿no? Entonces, mínimo, eso como es un consuelo en ese aspecto, ¿no? Pero obviamente no te sirve nada el daño crítico, porque con eso crítico no sirve nada la probabilidad, porque nunca vas a alcanzar la probabilidad necesaria para ser críticos. Entonces, pues bueno, es lo único que puedo decirte, que Gokomi es un personaje que no tiene buena pinta, pero hasta que no la probemos y hasta que no sepamos qué hace, no te dejes influenciar. Simplemente toma mis palabras y las de todos como referencia. Pero si, por mucho que digamos, dices, no, yo quiero a mi Gokomi porque la simpeo, pues ahí está, tómala. Y bueno, pues ya está, es todo lo que puedo decirles. Espero que tomen la mejor decisión y que, si te gusta Gokomi, la saques para que, bueno, tengas a tu personaje favorito ahí contigo. Y si no, pues Kokomi te dará muchas protogemas junto con el aniversario para que tú saques tu personaje que te interese más. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido de algo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.